Hola, buenas tardes. Pues nada, afortunadamente después de un largo periodo de tiempo volvemos a cantar. Ojalá que las piezas que hemos preparado con muchísimo cariño sean de su agrado y disfruten tanto como nosotros vamos a disfrutar. Queremos darles las gracias, cómo no darle las gracias a la parroquia de Cuéllar a través de Fernando, que nos ha dispuesto todo lo que necesitásemos, y también gracias al Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura en Maite, pues que a fin de cuentas son los que patrocinan el concierto. Así que nada más, disfruten, y si les gusta, pues a lo mejor les pido un aplauso. Muchas gracias. Pues estamos encantadísimos de estar, iba a decir un año más, pero un año más, realmente ha pasado más de un año desde nuestra última actuación, que fue, creo recordar, el 16 de enero de 2020, así que vamos a celebrar este año a Santa Cecilia, el año pasado ya les digo que no pudimos, con quizás mucha más emoción, si cabe, teníamos muchas ganas de volver a los escenarios. Y nada, quiero dedicárselo a todos los amantes de la música, a todas las personas a las que la música les aporta algo importante, bonito en su vida, y a mi hija Cecilia, como no, por el concierto de Santa Cecilia. Así que deseamos que disfruten, y vamos a empezar con una pieza del medievo, del siglo XII-XIII, que es una pieza perteneciente a las antífonas de O. Las antífonas de O fueron escritas en el siglo VIII, solo que la música es posterior, ya les digo, siglo XIII. Se cantaban en las vísperas, en la hora de vísperas, en los monasterios, en la época de Adviento, la época previa a la Navidad. Dentro de estas antífonas de O hemos elegido el tema Veni, Veni, Emmanuel. Para todos vosotros, y ya con muchas ganas, disfrutad del concierto. Emmanuel, 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 Emmanuel,
Y del medievo nos vamos al Renacimiento para continuar con un tema que aparece en una serie, diríamos, de recopilación de canciones en latín, de piezas que eran finesas y suecas. Esta recopilación tiene el nombre de Cantus Die, lo recopiló Jacobus Finus allá por 1582, ¿no? Las Die canciones, perdón. Dentro de estas Die canciones hemos elegido una pieza que quizás es la más conocida, que lleva por título Gaudete. Se supone que esta pieza en principio solamente estaba escrita, posteriormente igual se añadió la música, y también en principio se pensaba que era para ser cantada en monodía, es decir, a una sola voz, aunque posteriormente, bajo distintos arreglos, pues se ha hecho una adaptación, en este caso a cuatro voces polifónicas. Para todos vosotros, Gaudete, y nos acompaña, ¿quién nos acompaña al pandero? Manoli, que se te vea, Manoli, ahí, saluda, ahí, con, ahí, eso, ahí está. Gaudete, es decir, alegraos. Vamos a continuar con esta primera pieza contemporánea que lleva por título Ave Verum, de un barco vallisoletano, Juan José Calvo Martínez, que hizo este arreglo a tres voces.
El Ave Verum supone una meditación acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de la redención de los pecados a través del sufrimiento. Ave Verum.